Los restauranteros mantienen un protocolo de prevención en los establecimientos para dar sus servicios en el momento que se anuncie. El momento de iniciar una segunda fase de reapertura económica, los restaurantes abrirán sus puertas al público, siendo parte del rubro establecido para dicha etapa. Pero, ¿cómo se están preparando para recibir a sus clientes sin temor a contagiarse por coronavirus? El personal inicialmente, cuando entramos nosotros a laborar, nos sanitizamos, tomamos las temperaturas y tratamos la manera de tener las medidas en cuanto a nuestra propia higiene, ¿verdad? En el momento de que está en nuestras mesas, estamos utilizando lo que es un distanciamiento de aproximadamente 2 metros o 3 metros, ¿verdad? O sea, una mesa sí y una mesa no. Estamos utilizando lo que es todo desechable, utensilio desechable, plato desechable, con el objetivo de no estar repitiendo lo que es el trasto, ya que nos puede también ocasionar una manera de transmitir el virus, ¿verdad? Brindar seguridad a quienes visitan dichos establecimientos es lo primordial. Garantizándole a los clientes, ¿verdad?, una salud óptima, una atención óptima, y haciéndoles un llamado también a ellos que si ellos presentan algún síntoma, por muy leve que sea, quedarse en casa y consultarlo, ¿verdad? Porque pues estamos haciendo todo lo posible para tomar medidas necesarias para darle una atención de calidad. Entonces también es parte de ellos colaborarnos, así también para nosotros poder darle una mejor atención, ¿verdad? A pesar que la parte 2 de reactivación fue suspendida, las medidas de saneamiento se mantienen para ponerlas en práctica en el momento que el gobierno central lo indique. Con imágenes de William Carranza, Abigail Castro, Noticias, 4 Visión.